Yo creo que nadie te puede decir quién eres. Pero algo que sí te enseñan en la Ibero es a cuestionarte, a hacerte preguntas clave que quizá nunca hubieras imaginado. Siento que en la Ibero todo el tiempo está como pasando algo. Se vuelve una comunidad muy, muy padre pasar tanto tiempo con tantas personas, haciendo tantas cosas, como que no hay un día igual a otro. Todas las actividades que tienen están impresionantes. Puedes hacer desde grabado, baile de salón, puedes estar en el gimnasio. Es para que formes aquí toda tu vida, ¿no? La Ibero es un microcosmos de la realidad en México. O sea, aquí vas a tener diferentes religiones, diferentes maneras de pensar. Entonces yo creo que aquí se te presentan todas las oportunidades, social, académica y profesionalmente, para experimentar, conocer otras cosas, equivocarte, aprender y crecer. Que creo que para eso es la universidad. Creo que la universidad te pone sí todas las herramientas ahí y tú decides ahora sí que qué meterle a tu currículum, tanto profesional como ser humano. Entonces se hace un ambiente mucho más enriquecedor en el que cada una de las personas tiene la libertad de hablar. Y algo que me gustó en la Ibero es que te dan la oportunidad de debatir al profesor y de que él te enseñe de una forma diferente. Hay mucha libertad de cátedra. A mí sí me han encaminado a ser un profesionista o un líder o un joven mucho más consciente de la realidad del país, en todos los sentidos. Conocimiento es un privilegio y con ese privilegio viene la responsabilidad de aplicarlo hacia el beneficio de las personas que no han tenido acceso a ese privilegio. Y estas palabras las siento que sí han estado inculcadas por la Ibero, 100%. Definitivamente sí ha ayudado como a definir qué es eso que quiero hacer. Yo entré a la carrera diciendo voy a ser diseñadora, pero no tenía idea de todo lo que implicaba y de todo lo enorme que era eso. Y ahorita te puedo decir, yo voy a ser diseñadora y significa muchísimo más de lo que significaba hace 2 años. Y creo que uno de los factores importantes para mi decisión de entrar a la Ibero es que en verdad tienes que contemplar el tema académico, pero también lo social, considerar que estás entrando a una licenciatura a los 18, 19, 20 años. Entonces eres joven, también la quieres pasar bien, quieres divertirte a lo largo de la carrera y sí, yo la paso muy bien aquí. Mi primera generación, yo creo que va a ser mi amigo para toda la vida.